Muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por atender esta invitación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a dar inicio a esta declaración y rueda de prensa. Nos acompañan las magistradas Catalina Díaz, el magistrado Oscar Parra, ambos son relatores del caso 03 en la jurisdicción y la magistrada... Julieta Lemetre Ripoll, en su calidad de vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad. Le doy la palabra a la señora magistrada Catalina Díaz. Muy buenos días para todas y para todos. Vamos a proceder con la lectura del comunicado. JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad al general retirado Mario Montoya Uribe y ocho militares más por 130 falsos positivos en el oriente antioqueño. Los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales como parte de la política de seguridad de la época 2002-2003. En la Brigada Cuarta, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar, entre comillas, muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del ejército. La presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la brigada, general retirado Mario Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente el batallón de infantería número 4, Jorge Eduardo Sánchez Bajés, sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales. La sala de reconocimiento de verdad encontró que la obligación impuesta por el general retirado Mario Montoya Uribe como, como comandante de la cuarta brigada a las unidades tácticas de reportarse en términos de litros, chorros, ríos, barriles o carretancados de sangre fue una orden recurrente. La imputación se da en el marco del subcaso Antioquia I. E investiga asesinatos y desapariciones forzadas y legítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el Oriente Antioqueño. La sala continúa investigando los hechos en Antioquia entre 2004 y 2006 y algunos hechos ilustrativos del 2007, así como la presunta responsabilidad del general Montoya en otros hechos de ejecuciones extrajudiciales, mientras fue comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional. La sala también continúa investigando los crímenes cometidos por agentes del Estado en connivencia, asociación u operaciones conjuntas con grupos paramilitares en Antioquia en el marco del caso 8. Hasta el momento, la JEP ha imputado a 62 personas por falsos positivos. Bogotá, 30 de agosto de 2023. Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerar los resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general Mario Montoya Uribe. La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad contra el excomandante del Ejército Nacional, se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas cuando el oficial fue comandante de la Cuarta Brigada con sede en Medellín entre el 2002 y el 2003. Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles retirados Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería Número 4, Jorge Eduardo Sánchez Bajés, y retirados del Ejército Nacional. La imputación del excomandante de la Cuarta Brigada y de los dos excomandantes del Bajés se sustenta en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate, una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. A través del quinto autodeterminación de hechos y conductas que se emite en el marco del caso 3, que investiga falsos positivos, y el primero que se conoce en el subcaso Antioquia, que priorizó el oriente de ese departamento, la JEP documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la Cuarta Brigada asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná. Asimismo, determinó que el fenómeno criminal se inscribió en la política de la Cuarta Brigada del conteo de cuerpos, es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar. Por ser máximos responsables por su posición de liderazgo y en su calidad de garantes de los derechos de las personas, la JEP llamó a reconocer responsabilidad al antiguo comandante de la Cuarta Brigada, quien después fue comandante del Ejército Nacional, General Retirado Mario Montoya Uribe, así como a los dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería Número 4, Jorge Eduardo Sánchez Bajés, por contribuir a generar las condiciones propicias para que los ejecutores materiales perpetraran los crímenes, condiciones sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada. Esos oficiales también co contribuyeron a que esa práctica se arraigara especialmente entre las tropas de esa unidad militar. Según el auto de la sala, esos oficiales, mediante la articulación de órdenes genéricas y en algunos casos implícitas y de medidas de diversa natura naturaleza, instigaron o indujeron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración. El rol que cada uno de ellos ocupó para la época de los hechos en la institución militar los puso en capacidad de incidir directamente en la aparición y consolidación del patrón macrocriminal en, en el que se enmarcan los crímenes imputados. Respecto de los comandantes de brigada y batallón en particular, la sala tuvo en cuenta su posición de garantes y la implementación por ellos de una política de facto que no tenía en cuenta el derecho internacional humanitario, que puso en riesgo a la población civil. En el caso del general retirado Montoya, la JEP lo llamó a reconocer responsabilidad a título de autor, al haber creado dolosamente como garante institucional un riesgo jurídicamente desaprobado para la población civil en la zona que operaba. La sala determinó que como comandante de la brigada, Montoya I mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las FARC y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza. Un ejemplo que ilustra esta conducta y que logró esclarecer la JEP fue la presentación en rueda de prensa como guerrilleros del noveno frente de las FARC a dos niñas y tres jóvenes civiles que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael. En ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como Parmenio que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta. A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate. Cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de Erika... Castañeda recordó en audiencia pública ante la JEP haberle gritado, cito entre comillas, te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera. Cierro comillas. Asimismo, la sala determinó que el general retirado Montoya Uribe presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa. Dos, empleó constantemente, cuando se dirigía a sus subordinados, un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal. Y tres, rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolos resultados operacionales indeseados. Por haber contribuido de manera amplia y efectiva a la ejecución de conductas graves y representativas, Además de, además de haber incidido en el desarrollo y la configuración del patrón macrocriminal, por la escala de los hechos en los que participaron y por la notoriedad de los mismos, la sala de reconocimiento imputó como coautores al comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales, al comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal Chisco. Al comandante del pelotón Atacador 1, Subteniente Edwin Leonardo Toro Ramírez. Al comandante de la batería Cañón, Subteniente José Alejandro Ramírez Riaño. Al comandante del pelotón Bombarda 1, Subteniente Diego Germán Guzmán Patiño. Y al soldado regular Oscar Iván Mayo Marulanda. Este segundo grupo de máximos responsables en la modalidad de partícipes determinantes, actuó en conjunto con otros miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en la base de la cadena de mando. Estos comparecientes se relacionaban más horizontalmente con los ejecutores materiales y en ocasiones participaron directamente en la perpetración, aun cuando entre ellos también haya existido una relación jerárquica. Es decir, se trata de integrantes de la Fuerza Pública, Estando en el teatro de operaciones, ordenaron directamente a sus subordinados inmediatos la comisión de los asesinatos y actuaron junto con los ejecutores materiales o realizaron aportes esenciales en el nivel de ejecución para la consolidación del patrón macrocriminal. ¿De qué son responsables? Con base en la constitución política de Colombia y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sala calificó los crímenes a partir del Código Penal colombiano y del derecho internacional. En los términos del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, la sala calificó los asesinatos y desapariciones forzadas determinadas como crímenes de lesa humanidad, ya que en la legislación penal colombiana no existe una definición de esta clase de crímenes y el Estado colombiano tiene la obligación de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos al ser parte de la CPI. Los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada fueron cometidos como parte de un ataque contra la población civil. No fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados. Se trató de crímenes planeados, dirigidos u organizados por agentes del Estado que se encontraban en cumplimiento de sus deberes oficiales. Además, la política establecida en la Cuarta Brigada para confrontar a las FARC recuperar el territorio bajo su control y ganar la guerra, al menos en el departamento de Antioquia, permitió que los perpetradores tuvieran la motivación y contaran con los recursos necesarios para cometer estos crímenes. La responsabilidad penal que la sala de reconocimiento de la JEP les atribuyó como autores se desprende de varias acciones mediante las cuales los comparecientes, teniendo la responsabilidad de ser garantes de derechos, instigaron la comisión de los crímenes imputados. Es decir, tenían un rol institucional del cual se desprendían deberes especiales de protección de los bienes jurídicos de las víctimas directas. Y en lugar de cumplirlos, crearon un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en el surgimiento y prolongación del patrón macrocriminal. Insistimos, no se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad, responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la Cuarta Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando. Esto se combinó con mensajes que desincentivaban la producción de otra clase de resultados como las capturas, y que llevaban a ignorar deliberadamente los deberes que tenían los militares, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno e internacional, en su trato con la población civil y con enemigos capturados. Los ataques contra la población civil fueron generalizados y sistemáticos. Primero, porque se trató de un ataque masivo que en el lapso de dos años condujo a la muerte de un número importante de personas. Segundo, porque los perpetradores estaban prestos aprovechar cualquier oportunidad para aumentar sus indicadores a costa de la vida de civiles y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de dar una baja, ya sabían cómo proceder. La determinación de los hechos y las conductas y las imputaciones, por la, y las imputaciones formuladas por la sala de reconocimiento son el resultado de la contrastación judicial. Y el análisis de todo el acervo probatorio del caso. 12 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. 64 integrantes de la fuerza pública rindieron versión en el marco del subcaso Antioquia I en 73 diligencias, desde soldados hasta generales las solicitudes de acreditación y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones voluntarias en informes escritos y en audiencia pública. La contrastación y análisis de hechos, de, de análisis de libros de documentos oficiales, libros de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pagos de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas oficiales de cada una de las supuestas bajas en combate. Obtenidos en los archivos tanto de la Cuarta Brigada como del Batallón Bajés. Documentos oficiales aportados por el Ministerio de Defensa, entre los que se encuentran manuales de operaciones e inteligencia, directivas, circulares, información sobre la composición de las unidades, hojas de vida de los comparecientes y resultados operacionales, entre muchos otros. Un patrón macrocriminal y tres modalidades. Al analizar las cifras, la sala de reconocimiento se centró en el batallón de infantería número 4 Jorge Eduardo Sánchez Bajes, que concentra el 80% de los crímenes. Este porcentaje supera significativamente los números de otras unidades dentro de la Cuarta Brigada, como el Grupo de Caballería Mecanizado número 4 Juan del Corral, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, el Batallón de Infantería número 32, Bipep, el Batallón de Infantería número 10, Coronel Atanasio Girardot Vigir, y el Batallón de Ingenieros de Combate número 4, General Pedro Nelos Biosp. Los hechos cometidos por el Bajés entre 2002 y 2003 son ilustrativos del fenómeno criminal, pues esa era la unidad militar con jurisdicción sobre los municipios del oriente antioqueño, que era la región en la que convergía el dominio histórico insurgente con la presencia de áreas estratégicas para la economía nacional, como son la zona de embalses, la infraestructura eléctrica y la carretera Medellín-Bogotá, cuya protección era prioritaria. A partir del proceso de contrastación judicial, la JEP documentó un patrón macrocriminal, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la Cuarta Brigada, y tres modalidades. La primera de las tres modalidades indica que las víctimas fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla. Este fue el caso, entre muchos otros, de Luz Esteli Morales, niña de 16 años quien fue asesinada por tropas de la batería atacador 1 luego de ser sacada de su casa en la zona del Morro en el municipio de Granada. Luz Esteli fue señalada por una guerrillera desmovilizada del ELN y asesinada por la tropa luego de que su captura fuera rechazada por el comandante de la batería. No nos están aceptando esa otra desmovilizada, ya tenemos una, nos, nos toca dar esta de baja. Si entre comillas. Los crímenes se concentraron en zonas previamente dominadas por grupos insurgentes a cuyos pobladores se los atacó bajo la premisa de que su connivencia forzada con los grupos guerrilleros era un signo inequívoco de su lealtad hacia ellos. La segunda modalidad corresponde al engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública. Se trata en su mayoría de personas habitantes de calle y en algunos casos de trabajadores informales de la central minorista de Medellín. Así ocurrió el 6 de julio de 2003, cuando miembros del pelotón Cañón 2 del Bajés, vestidos de civil, se dirigieron a la central minorista de Medellín, José María Villa. Allí llegaron a ofrecerles a cuatro hombres que trabajaban en oficios varios ayudar con una mudanza a las afueras de Medellín. Los cuatro hombres aceptaron la propuesta engañosa, fueron conducido por los, conducidos por los militares hasta Granada, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el marco de la Operación Marcial Norte. Un mes después, en agosto de 2003, Miembros del mismo pelotón repitieron la práctica, esta vez engañando a seis personas habitantes de calle en Medellín, que aún se encuentran sin identificar, ofreciéndoles ir a raspar coca. Los seis también fueron asesinados y reportados como bajas en combate en Granada. La tercera modalidad documentada por la JEP es el asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH que estaban puestas fuera de combate. Un ejemplo de esta modalidad... Es el asesinato de un combatiente enfermo y en silla de ruedas que aún se encuentra sin identificar. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2001 en las inmediaciones de un hospital de campaña de la guerrilla en el corregimiento de Santana del municipio de Granada. En el marco de las tres modalidades identificadas, las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, con la intención de presentarlas falsamente como muertas en combate. Tanto en la selección como en la ejecución de las víctimas jugó un rol central la connivencia con grupos paramilitares de la región y el uso de guerrilleros desmovilizados. El análisis de la evidencia indica que los crímenes se inscribieron en la disputa real y simbólica del dominio que históricamente ejercían el ELN y las FARC en la región. Por un lado, con el ataque a la población civil que habitaba las zonas controladas por las guerrillas, los integrantes de la fuerza pública golpeaban estratégicamente la moral de las guerrillas y su capacidad de fuego. Y por otro, a través de su presentación como resultados operacionales, contribuyeron a crear la percepción de que el ejército estaba ganando la guerra contra la subversión. De acuerdo con la sala de reconocimiento, la presentación falsa de bajas en combate no se habría podido realizar con tanto éxito y durante tanto tiempo si cada baja ilegítima no hubiera sido cuidadosamente encubierta como un resultado legal, como se ha demostrado a lo largo de los diferentes autos de determinación de hechos y conductas expedidas, expedidos en el marco del caso 3. En este en particular... La JEP identificó que uno de los el elementos más graves para encubrir las muertes ilegítimas cometidas por miembros de las unidades militares de la Cuarta Brigada consistió en presentarlas como bajas en combate ante los medios de comunicación por parte del comandante de la Brigada, el general Mario Montoya Uribe. Contexto territorial, político e institucional. Antioquia concentra el mayor número de casos registrados en el universo provisional de hechos del caso 3. De las 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008, 1.613, es decir, el 25,19%, ocurrieron en este departamento. De ese total, 501 casos ocurrieron en el Oriente Antioqueño, que concentró más víctimas que cualquier otro departamento en Colombia. Esto contribuyó a que en Antioquia se experimentara un aumento progresivo de hechos que reflejaron una tendencia exponencial que influyó en la dinámica del fenómeno criminal en el resto del país. Los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate se enmarcan, por un lado, en un contexto de alta intensidad de la confrontación armada en el oriente antioqueño a inicios de la década del 2000 que trajo consigo la degradación de la violencia, la estigmatización de sus pobladores y el incremento exacerbado de la vulnerabilidad de los habitantes sobre quienes las guerrillas habían logrado ejercer un control ostensible. Las guerrillas de las FARC y del ELN llevaban la iniciativa militar en la confrontación y habían escalado su, capa su capacidad de desestabilización y afectación de intereses estratégicos de los órdenes regional, nacional e internacional. Ante esta situación, el Estado colombiano, en cabeza de los presidentes Andrés Pastrana Arango, 1998-2002, y Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, puso en marcha una política de seguridad y defensa cuyo objetivo principal fue alcanzar la victoria militar. Ambos gobiernos trazaron líneas de acción compartidas que se caracterizaron por el fortalecimiento de la fuerza pública en términos presupuestales en pie de fuerza, nuevas tecnologías, sistemas de información y en el mejoramiento del régimen prestacional y de carrera de sus miembros. La política incluía la exigencia de resultados operacionales sobre las guerrillas, dirigidos a la victoria militar. Una de las máximas más importantes de esa política de seguridad y defensa fue la de, entre comillas, recursos y resultados. Esto significa que a mayores recursos entregados a la fuerza pública, mayor debía ser la exigencia pública de resultados operacionales y de victoria militar. Así, los asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales como parte de la política de seguridad de la época. La sala de reconocimiento de la JEP acopió, revisó y analizó los documentos oficiales, entre otros, las leyes, los decretos ley, los decretos reglamentarios, las políticas de seguridad del Gobierno Nacional y su presentación en los discursos oficiales de los presidentes de la República, los planes nacionales de desarrollo, los planes de cooperación internacional, informes de seguimiento y medición de la política de seguridad emitidos por órganos del nivel administrativo como el comando de las fuerzas militares y del ejército nacional, el plan patriota y los reglamentos operacionales de la época. La importancia del plan Colombia en el fortalecimiento de la fuerza pública fue resaltada en el plan patriota. Esta estrategia militar, por ejemplo, estableció tres, entre comillas, áreas estratégicas de gravitación y sostenimiento, prioritarias por tener la mayor importancia económica y política, entre comillas, en el país entre ellas expresamente el Oriente Antioqueño. La apuesta de fortalecer la fuerza pública como condición necesaria para ganar la guerra trajo consigo nuevos mecanismos de medición, de gestión, de éxito y resultados. En los documentos de seguimiento a la implementación de la política de seguridad empezaron a aparecer indicadores como el número de capturas y de bajas o muertes en combate. El Plan Colombia se enmarcó fundamentalmente, entre comillas, en la lucha contra las drogas y fue implementado en el fortalecimiento general de la fuerza pública. Esto bajo la premisa de que el narcotráfico alimentaba las finanzas de los grupos armados ilegales. La primera edición del Plan Colombia fue aprobada por el Congreso estadounidense el 13 de julio de 2000. Inicialmente, la ayuda aprobada alcanzó 806... 3 millones de dólares de los cuales el 75% estarían dirigidos a la fuerza pública. Entre 1999 y 2005, en el marco de este plan se recibieron aportes de Estados Unidos que llegaron a los 3782 millones de dólares, de los cuales 2787 millones se dirigieron a la entre comillas lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado y 465 millones de dólares al, entre comillas, fortalecimiento institucional, que redundaron en el fortalecimiento de la fuerza pública colo colombiana. El resto fue para reactivación económica y social. La modernización de la fuerza pública trajo consigo el diseño y puesta en marcha de sistemas de información más sofisticados. Esto explica por qué en el marco de la implementación del Plan Colombia empezó el reporte del número de miembros de grupos armados ilegales capturados, número de bajas y número de ataques contra la infraestructura desde el 2002, o por qué aparecen esos registros con claridad en los informes de gestión del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares desde el 2001. Asimismo, esta política nacional de seguridad involucró a la población civil en la estrategia de victoria militar en dos sentidos opuestos. Por un lado, como cooperantes al promover el suministro de información por parte de los ciudadanos a los organismos de defensa y seguridad nacional, y por el otro como posibles colaboradores de los grupos guerrilleros, según los manuales de la época, especialmente en las zonas rurales en las que la presencia de estos grupos era más fuerte. El oriente antioqueño no fue la excepción. Allí esto se evidenció en la planeación de los hechos a partir de guías e informantes y en la estigmatización de la población civil. Es en este marco institucional de, entre comillas, recursos y resultados para la victoria militar en el que aparece la presión por muertes en combate ejercida por los comandantes en los teatros de operaciones militares y el comandante de la cuarta brigada, desestimulando al mismo tiempo la presentación de capturas y otros resultados operacionales. Esa presión fue de tal carácter violento, magnitud e intensidad, que se constituyó en un elemento del patrón macrocriminal. Si bien los documentos oficiales, entre ellos el Plan Colombia, los indicadores de éxito del esfuerzo militar incluían tanto las bajas en combate como las capturas y las desmovilizaciones. La política de facto del comandante de la Cuarta Brigada fijó las muertes en combate como el único indicador real del éxito militar. Por este resultado operacional se presionó a comandantes y tropas a lo largo de toda la cadena de mando y se midió, comparó y calificó el rendimiento de los miembros de las distintas unidades militares. Los miembros de grupos paramilitares jugaron diversos roles en este primer periodo que permitieron concretar los hechos. Conforme a las fuentes contrastadas, la connivencia entre grupos paramilitares y el ejército no se alteró en medio de las fracturas de la coalición contra insurgente a comienzos del milenio. Las víctimas acreditadas ante la JEP detallaron cómo las relaciones de connivencia eran de público conocimiento y que su eficacia descansaba en parte en el hecho de que no fueran ocultas. De hecho, el cambio de brazaletes en presencia de civiles, el patrullaje y los retenes conjuntos, el escalonamiento operacional, entre otros, son signos de una connivencia pública y visible, que se tradujo tanto en la consolidación del control paramilitar sobre algunas cabeceras municipales del Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003, como en las modalidades criminales desplegadas. Los crímenes cometidos por agentes del Estado, incluidos miembros de la Fuerza Pública en connivencia, asociación u operaciones conjuntas con grupos paramilitares en el Departamento de Antioquia, seguirán siendo investigados por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco del caso 8. Crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. ¿Cómo operaban los máximos responsables? Para esto hemos preparado un breve video que resulta ilustrativo de este punto. Cuando ya empiezan a asistir las presiones de los comandantes y los soldados, ya se ve cambiando todo, se ve cambiando todo, se ve cambiando todo. Ya empezamos a, a cometer errores. Para mí son errores en este momento. ¿Por qué motivo? Porque si yo, como soldado, no pasó detenido, yo todavía sigo creyendo que todo estaba bien, ¿sí me entiendes? Suena cliché, pero el general Montoya sí nos decía en los programas que él no quería capturas, que él quería eran muertos en combate y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer porque teníamos que presentarle muertos en combate. De hecho, en el batallón a la entrada del Bajés había un cartel contador de las bajas que nosotros llevábamos durante todo el año y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya. En el programa en las tardes se escuchaba en el radio cuando el comandante del batallón decía quiero bajas porque no dan bajas, no quieren trabajar o tienen pereza, qué pasa o, o hay que relevarlos o bueno, se escuchaba la presión por las bajas. Usted no sabe de pronto la forma de mi gerán. por ejemplo Montoya que él siempre decía a mí no me traigan problemas, a mí tráiganme en soluciones, yo quiero es bajas, la palabra de mi general Montoya eran bajas, bajas, bajas y bajas. A él no le gustaba que llegaran los comandantes de pelotón con problemas, que es que se capturó, que no era el que era. Y entonces eso era un problema todo el día en el programa. Era de una semana ese, ese quite y afloje. Aquí las expresiones eran, tanto el comandante de la brigada como el comandante de batallón, a ellos no les servían heridos ni capturados. La, la, es que la estructura de esa, para esa época que se formó con esos batallones de... con los batallones de la cuarta brigada, de la brigada, eran muertes en combate. Y si no está herido, si está herido, es una baja en combate, es una baja en combate. Así estuviera la persona herida. Cuando a usted le dicen eso, es una baja en combate. O por ejemplo un caso en que mi coronel tengo un muerto, muerto tengo un muerto en combate y tengo dos fusiles. Y le contestan a usted: tiene un muerto en combate y tiene un fusil. Busque el dueño del otro fusil. Busque el dueño del otro fusil. Porque eso, eso me pasó a mí personalmente. Y más adelante, pues vayamos al caso particular, lo explicaré. ¿Qué le están diciendo a usted? Busque, busque cómo va a solucionar ese problema a usted con ese fusil que le está sobrando. Busquele dueño o sea, de los comandantes de brigada, de batallón, porque ustedes llegaban a un programa radial todos los días en los reportes, y si no era la mañana, en la tarde, era, eh, ¿qué pasó con los resultados? Usted no da resultados, usted se está robando el sueldo allá, usted está comiéndose los víveres, usted como que se está ubicando en un sitio eh, para que no, no busquen al enemigo, entonces, esa presión todos los días, ¿no? Allá siempre se me viene, ¿cuántas bajas lleva el bajés, hermano? Lleva dos meses, hermano, y no da resultados. Un ejemplo. Yeah. Así, los resultados eran las bajas. O mire que el Juan de Correr se pudo y el Ospina no puede. ¿Por qué? ¿Es que en el área de la Ospina no hay guerrilla? ¿Será que no? Así, o sea, los medios de presión, porque era una presión. No, digamos mentiras, eso es, era presión. Hacia los comandantes. en El área en el programa Lice acaba de salir el pelotón, por decir algo, atacador 3 con sus 15 días normales de permiso y como tenían cuatro bajas, salieron con 35 días. Esto bueno, no es la verdad. Cuando uno iba a entrar en el área, eh, muchas veces ahí, eh, uno decía decían en el radio, mi coronel, lo que pasa es que tengo un herido. Entonces decía, un, no me acuerdo si era Novoa o Barrera, que tienen un muerto. No, mi coronel, que tengo un herido, tengo un herido, que, que tienen un muerto. Entonces lo que le quería decir era... ¿Qué esperan, pues? ¿Qué esperan para, para matarlos? Yo no necesito son bajas, yo no necesito heridos. Entonces era la consina, nosotros éramos muertos. El que más bajas dieran, barreras era encima de nosotros, los, como los pelotones de, de monte de área, al teniente. ¿Qué hubo Martínez? ¿Qué hubo Rosero? ¿Qué hubo Cabrera? ¿Qué hubo, pues? ¿Cuántos me tienen hoy? ¿Qué hubo, pues? Y eso era un desespero en el área. En el área eso tocaba conseguir las bajas como jueces. Ya eso más hablaremos más adelantico, pero en el área eso era así, señor magistrado, hay que decir lo que es. En el tiempo nosotros no nos negábamos. En el tiempo antes decíamos: oh, son cinco días, son cinco días que hemos de licencia. Es que esa es la cruda realidad. Ninguno nos negábamos, ninguno. Eso antes decíamos: démosle, démosle. Y si no era que la uno una vez nos quitó por allá a uno y nos decía ah, que fallame, se si nos fueron cinco días. Un veo, todo eso nadie se negaba. Eso es así. Que aumentó, que aumentó con la puesta en marcha de la estrategia de fortalecimiento de la fuerza pública, incentivó la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Este patrón macrocriminal se inscribe en la política de facto del conteo de cuerpos en el que cada una de las víctimas fue objeto de estos crímenes con la misma finalidad. Responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la Cuarta Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando. De acuerdo con lo mencionado por los comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP, los resultados operacionales considerados como válidos, mayormente felicitados y dignos de ser premiados por los comandantes, específicamente de la Cuarta Brigada, eran la muerte en combate, que fue adoptada por esa unidad militar como el único indicador real para medir el éxito en las operaciones. Este mensaje se dio a través de dos lineamientos centrales. Uno, el requerimiento de cero capturas, heridos o incautaciones, pues la presentación de estos resultados era desincentivada y las órdenes explícitas e implícitas de presentar muertos en combate era el principal interés para el comandante de la Cuarta Brigada. La Sarla señala que la presión por bajas en combate fue permanente y no cancional. Se ejerció en todos los niveles jerárquicos y fue incentivada por los comandantes de batallones y brigada. Los mecanismos para ejercer esta presión fueron los programas radiales, como su principal medio de transmisión también de los incentivos positivos y negativos. La competencia entre unidades tácticas y el requisito de presentar una cuota de bajas mensual. Comparecientes del subcaso Antioquia señalaron en versión ante la JEP que el comandante de la Cuarta Brigada, general Mario Montoya, transmitía el mensaje de querer como resultados operacionales solo bajas y ningún otro resultado. En efecto, al revisar los libros de programas del comandante de la Cuarta Brigada, emitidos entre enero y agosto del 2003, la jurisdicción encontró que en ellas se resalta, entre comillas, la necesidad de que las unidades se pongan al día con las bajas. La sala contabilizó al menos 24 programas radiales en los que felicitaba a quienes hubieran dado bajas en combate. Asimismo, encontró que cuando las unidades reportaban bajas, el comandante de la brigada decía, entre comillas, la gente que se destaca hay que darles permiso. En los libros con las transcripciones, resúmenes y o notas de los programas radiales realizados por el comandante de la cuarta brigada y los comandantes de sus respectivos batallones, que halló la sala de reconocimiento en los archivos oficiales, se encontraron frases como las siguientes, abro comillas, hasta la fecha se ha hecho 200 bajas, un total de 3G por día, el país está esperando más resultados por el ejército, cierro comillas. O, abro comillas, la mejor brigada es la que da más de 204. Tenemos que ser la mejor. Cierro comillas. Asimismo, encontró que en los casos donde no se reportaban bajas en combate, se utilizaron expresiones tales como, abro comillas, el pie de fuerza no está a la par de los resultados operacionales. Cierro comillas. Llamó la atención de la sala encontrar en estos programas reportes hechos por todas las unidades solo en términos de bajas. De acuerdo con varios comparecientes, la orden de reportarse en términos de, abro comillas, litros de sangre fue creada, emitida e inculcada por el general Mario Montoya Uribe cuando él era comandante de la Cuarta Brigada. La sala encontró que la obligación impuesta a las unidades tácticas de reportarse en términos de, entre comillas, litros, chorros, ríos, barriles o carro tancados de sangre fue la orden más recurrente y que tuvo mayor efecto en los comparecientes a la hora de interiorizar el mensaje de que las bajas en combate eran el único indicador de éxito. Asimismo, la JEP documentó un afán por aumentar el número de bajas de la brigada con el fin de ser representativo en el país, como efectivamente sucedió durante sus dos años de comandancia. La sala de reconocimiento aclaró que, aunque existen registros operacionales de la brigada cuarta, durante los años del periodo de comandancia del general Montoya Uribe, en los que se evidencian capturas, desmovilizaciones, incautaciones y otros resultados operacionales, estos no eran mayormente felicitados ni recompensados, como sí si lo eran las bajas en combate. Ni las capturas, ni las incautaciones, ni otros resultados diferentes a las bajas eran tenidos en cuenta, por ejemplo, para otorgar permisos. La JEP documentó que para el alto oficial las capturas no eran consideradas resultados válidos porque derivaban en mayores trámites de verificación. En el mismo sentido, comparecientes de distintos batallones adscritos a la Cuarta Brigada indicaron que, por estrategia militar, había entre los superiores la creencia de que las bajas se preferían a las capturas, porque si éstas no se legalizaban, o el detenido por falta de pruebas quedaba libre, la tropa del enemigo no se debilitaba, pues el capturado volvería a las filas. Las exigencias a lo largo de la cadena de mando de la Cuarta Brigada se hacían en forma de felicitaciones, regaños y reportes comparativos entre batallones. Así lo relató uno de los comparecientes ante la JEP. Se felicita al personal, se medía la estadística de los batallones, decían quién iba de primero, quién iba de segundo. Asimismo, en el libro de programas radiales del comando de la cuarta de la brigada en el 2003, se evidencian también menciones de presión dirigidas a la producción de resultados, en especial bajas, por ejemplo, las siguientes que se transcriben literalmente. Entre comillas, reportar por barriles de sangre. Entre comillas, la necesidad de que las unidades se coloquen al día en bajas. Entre comillas, toda operación debe obedecer a un excelente planeamiento y tener combates y resultados. Entre comillas, el mejor resultado es el tangible, la acción de cada UT, unidad táctica, y el resultado es el mayor respaldo a navío y neutrón. Para la baja de un bandido necesitamos comprometimiento y, entre comillas, la mejor brigada da 204 bajas. A la par con la presión por resultados, se implementó una política de incentivos que pretendía incentivar el reporte de muertes en combate. A partir de las versiones voluntarias recibidas por la sala de reconocimiento, es posible establecer que en la cuarta brigada, durante los años 2002 y 2003, los miembros de las unidades recibieron buenas calificaciones o felicitaciones y menciones en la hoja de vida, con decoraciones, cursos y comisiones al exterior. Dentro de los incentivos más significativos, los comparecientes mencionaron la concesión de permisos, con los cuales se podían tomar días libres con mayor flexibilidad e incluso acumularlos, a diferencia de las vacaciones, las cuales eran programadas. En el caso de los incentivos negativos, los comandantes recrimi recriminaban la falta de resultados a través de los programas radiales con expresiones como, entre comillas, ¿qué pasó con los resultados? Entre comillas, ¿cuántos días lleva sin hacer bajas? Entre comillas, ¿es que en el área de, de los Pina no hay guerrilla o qué? ¿Será que no? Usted no sirve para nada. Usted solo se está robando el sueldo. Solo está los, comiéndose los víveres y nada más. Otra consecuencia eran los traslados. Los militares que no presentaran bajas tenían que quedarse en el monte o en el cerro indefinidamente. Mientras que los que sí reportaban podían patrullar en los pueblos y gozar de mejores condiciones. La sala de reconocimiento encontró que la tercera consecuencia negativa de no presentar bajas fue la amenaza ejercida por el comandante de la Cuarta Brigada de ejercer la facultad discrecional para retirar de los cargos o de la institución a miembros de esa unidad militar. El general Montoya Uribe influía en la decisión de retirar a oficiales y suboficiales, lo que hizo que fuera temido. Él tenía la posibilidad de realizar malas anotaciones en el folio de vida. Y esto podía repercutir en la baja del servicio y en el fin de las carreras militares de sus subalternos. La presión no cesaba incluso en contextos en los que el enemigo estaba diezmado y no era fácil de encontrar. Esta presión indiscriminada intensificó la competencia que favoreció la ocurrencia del fenómeno. La sala de reconocimiento ha determinado a lo largo de los subcasos norte de Santander, Costa Caribe, Casanare y Dabeiba, los patrones de macrocriminalidad que tuvieron lugar de manera simultánea, concurrente o complementaria en diferentes regiones del país, de asesinatos y desapariciones forzadas motivadas por la presión por resultados que fue ejercida a lo largo de las cadenas de mando de diferentes unidades militares. Esta nueva imputación constituye un paso adicional en esta constatación e identifica los elementos explícitos contenidos en los documentos oficiales de la Política de Seguridad y Defensa Nacional de la época, en la que anidó la presión por resultados, que permiten explicar estos patrones de macrocriminalidad. Daños causados. De los 130 crímenes documentados, 53 personas fueron asesinadas en el 2002 y 77 en el 2003. De ellas, 113 eran hombres, 11 niños, 5 eran mujeres y 4 niñas. Además, 3 víctimas se encontraban en condición de discapacidad. La mayoría de las víctimas directas fueron hombres, el 86.9%. Y las sobrevivientes son, en gran proporción, mujeres, el 76.5%. De los 81 crímenes que confesaron o reportaron los comparecientes ante la JEP, 33 fueron además personas desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas. En el marco de las investigaciones judiciales en la justicia ordinaria se pudo establecer la identidad de algunas de las víctimas desaparecidas forzadamente. Sin embargo, la sala encontró que 25 víctimas permanecen sin identificar. Esta fue una práctica recurrente de los antiguos integrantes de la Cuarta Brigada. Los despojaron de cualquier indicio que pudiera ayudar a dar con su paradero. El asesinato y desaparición de forzada de personas para ser presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado produjo serias afectaciones en las madres, padres, compañeras, esposas, hermanas, hermanos, hijos e hijas de las víctimas directas, quienes han afrontado daños morales, psicológicos, emocionales y físicos, al igual que daños materiales, familiares y socioculturales. Las víctimas fatales no solo perdieron su vida, sino que en algunos casos experimentaron dolores físicos y psicológicos en los momentos previos a su muerte. A través del estigma, los efectivos del bajés pretendieron justificar sus actuaciones criminales, culpando a las víctimas de su sufrimiento por su presunto involucramiento con las guerrillas de la región. La sala, a través del auto, enfatizó en que estas justificaciones son inaceptables. Pero adicionalmente, los testimonios recogidos por la GEP muestran que la estigmatización se tradujo en repertorios de violencia indiscriminados que afectaron grave y desproporcionalmente a la población civil de la región. Esa afectación se produjo a través de incursiones masivas en las que se balearon corregimientos enteros habitados por civiles o de asesinatos selectivos de personas que no estaban involucradas en las hostilidades y fueron presentadas como bajas en combate. Los crímenes causaron un detrimento en el patrimonio individual y familiar, al igual que un cambio abrupto en los proyectos de vida y en los roles familiares, lo que profundizó condiciones de vulnerabilidad socioeconómica previas a los hechos. Estos daños no solo han comprometido las redes familiares y afectivas de las víctimas fatales, sino que también han tenido efectos en las comunidades de las cuales hacían parte las víctimas. Las víctimas de las conductas esclarecidas fueron en su mayoría pertenecientes a la población campesina del oriente antioqueño. Su pertenencia rural les hizo estar mayormente expuestas a situaciones de vulnerabilidad económica y a la confrontación armada. Finalmente, es importante mencionar que las mujeres vivieron daños diferenciados y desproporcionados, en la medida en que fueron las principales buscadoras de sus familiares. Esto no solo las expuso en muchas ocasiones a escenarios de revictimización por parte de agentes del Estado, sino que también las hizo más vulnerables a recibir amenazas y persecuciones en su contra. Este trabajo de búsqueda implicó un esfuerzo emocional, psicológico, físico y económico sin precedentes. ¿Qué sigue? Tras ser notificados, los nueve imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. También pueden reaccionar aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones frente a lo determinado en el auto. Al terminar el periodo de 30 días hábiles y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Esta audiencia o audiencias serán preparadas y desarrolladas con participación de las víctimas. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que éste imponga una sanción propia, si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos. Los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio. Podrán ser condenados hasta 20 años de cárcel. Con la determinación de los hechos y las conductas en este auto, la sala de reconocimiento completa la imputación de 62 personas en el marco del caso 3. De ellas, 55, es decir, el 89% han reconocido su responsabilidad. La sala ha remitido cinco antiguos miembros de la fuerza pública que no han reconocido responsabilidad a la UIA para que se siga el proceso adversarial y se encuentra en proceso la remisión de otros dos comparecientes. Hasta allí el comunicado de prensa. Hemos preparado un video final que ilustra eh, uno de los casos eh, paradigmáticos que esclareció la sala en esta decisión. Se trataría de una emboscada a una camioneta eh, que iba conducida por un paramilitar que eh, tenía el, el alias de Parmenio. Eh, aparentemente Parmenio le ofrece o, o acepta llevar a unos civiles, entre ellas estas dos niñas que eran estudiantes del Liceo San Rafael, a otra vereda. Y entonces eh, la unidad militar había planeado hacerle una emboscada a esa camioneta y los civiles quedan muertos allí en la emboscada. Yo creo que fue el afán de, de mostrar un resultado y no se, no se detuvo, no se detuvo eh, a analizar realmente quién puede haber sido civil y quién no tenía que haber estado ahí. Han transcurrido 21 años. Y en mi imaginario, quien está delinquiendo allí es el noveno frente de las FARI y el ELN. Le pregunto, señor general, ¿usted conducía las operaciones y presentaba los resultados operacionales de acuerdo con su imaginario? No, señora magistrada. El general Montoya. Otro decíamos. Es un apasionado por los medios de comunicación. Uh -huh. Sí, eso yo creo que es parte también del problema Pero yo creo que a él, él, él le fascinaba mucho eso los medios de comunicación mostrar su, los resultados porque me acuerdo tanto que ni yo ni hablé, ni nadie fue el que habló yo sigo insistiendo de que según mi apreciación allí venía linkeando el noveno frente y el ELN de tal manera que por eso posiblemente por ese detalle yo tengo, posiblemente dije que eran de noveno frente, porque era la información que yo poseía de acuerdo a mi apreciación de inteligencia y de la situación que estaba viviendo hasta ese momento. Yo logré llegar antes de que él cruzara el puente y a una distancia de media cuadra, le grité. Míreme que sí soy yo, yo fui esa mamá que le dijo a usted Montoya. Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, señora magistrada, eh, muchas gracias por la lectura del comunicado y por los videos. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas presenciales y virtuales. Comienza Mateo Piñeros de Blue Radio. Buenos días para todos. Eh, magistrada, se refería usted a la política de seguridad democrática del expresidente Uribe. Quería preguntarle en ese sentido, para ser un poco más precisos, si esta política tuvo una influencia directa en los falsos positivos. Bueno, la sala investigó de manera exhaustiva todos los documentos oficiales relacionados con la política de seguridad y defensa de la época. Revisamos las leyes, los decretos, los decretos-ley, los documentos oficiales de planeación nacional, los documentos de políticas, los discursos de los presidentes, el plan patriota, que era la traducción en la estrategia de guerra de esa política. Eh, los reportes de las fuerzas militares y lo que encontramos es lo siguiente, se trazó una política para la victoria militar ante una amenaza real que se evidenció en el oriente antioqueño, o sea, era real que las guerrillas tenían la iniciativa, era real que estaba cerrada la carretera Medellín-Bogotá, era real que una zona de producción energética central para el país estaba ocupada y dominada por las guerrillas, eh, era real que esa zona, que era como la despensa de Medellín, estaba controlada por las guerrillas. Ante esa amenaza, eh, el Estado reaccionó adoptando una política de seguridad y defensa para la victoria militar. Esa política consistió, en primer lugar, en el fortalecimiento de las fuerzas militares, con un apoyo muy significativo de los Estados Unidos, en términos presupuestales, de pie de guerra, de sistemas de información, sistemas de comunicación, apoyo helicoportado y eh, el régimen de carrera y prestaciones de los miembros de la fuerza pública. El discurso oficial de los presidentes de la época era hacia las fuerzas militares como les entregamos una serie de recursos nuevos. Como la población colombiana ha hecho un esfuerzo gigante en lo que se llamó el impuesto para la guerra. Exigimos de ustedes resultados. Ese slogan de recursos y resultados es entre comillas. Así lo se lo dijo a las fuerzas militares el presidente de la época. Ahora, en los documentos los, empezaron a medirse los éxitos militares cuantitativamente. En la providencia ustedes verán, de hecho pusimos las fotos de las tablas donde se mide eh, tanto, ojo, tanto las capturas y de las, las desmovilizaciones, los ataques eh, a bienes civiles, como las bajas. En los documentos, todos esos eran indicadores del esfuerzo militar. En la práctica, de facto, el general Montoya, en la Cuarta Brigada, implementó una política en la que el único indicador real por el que se exigía, medía, comparaba, requería a todas las unidades militares eran las bajas. Y como demostró la sala, las capturas eran rechazadas, desestimadas. Por no ser resultados realmente válidos. Lo mismo que las incautaciones. Sí, magistrado, otra cosa. Acá imputan al general Montoya por casos de Antioquia, pero usted misma lo decía, lo están investigando en otros casos. Digamos, se vienen más imputaciones, podría ser, pero al final, de alguna manera, pues qué sentido tiene hacer varias imputaciones y al final en la JEP. Si es vencido en juicio, él solo pagaría 20 años de cárcel. Entonces, digamos, le hacen ahorita una imputación, no sé, Catatumbo, Huila, no sé, cualquier otra zona, y se empiezan a sumar, pero al final solo enfrentaría un proceso adversarial que lo llevaría a los 20 años. Entonces, ¿cómo se va, digamos, cómo va a equilibrar eso en estos casos con él? Sí, eh, como lo decimos claramente, el general Montoya continúa investigándose, tanto por hechos del Comando Conjunto Caribe, eh, liderado, el eh, caso liderado por mi colega el magistrado Parra, como por hechos a nivel nacional en el marco de su comandancia del ejército. Eh, lo hemos imputado en este caso al encontrar evidencia eh, contundente respecto de su responsabilidad en 130 falsos positivos en el oriente antioqueño. El, el Estado colombiano tiene el deber de ofrecer justicia pronta de ofrecer justicia pronta. Las víctimas llevan esperando 20 años. Decidimos hacer esta imputación parcial para ofrecer, como nos manda la Constitución, esclarecimiento de la verdad y realización de la justicia a las víctimas que llevan esperando 20 años. Muchas gracias, Mateo. Continúa Juan Giraldo de RTBC. Magistrada Catalina, magistrado Óscar y magistrado Julieta, muy buenos días. Eh, estamos en vivo para RTVC Noticias, señal Colombia, la señal de la Paz. Eh, de todo el relato que nos hacen, hablan eh, puntualmente de varios términos en cuestión de tiempo, unos términos eh, que básicamente transcurren del 2002 al 2008 podríamos estar hablando que se trató entonces de una política de seguridad del país, de una política del Estado que se trazó desde el Estado. Eso por un lado, magistrados, y también preguntarles, en este momento el general Montoya se encuentra en libertad, está en curso en otras investigaciones como ya no lo anunciaban. Pero en qué momento se define si debe ser detenido o no debe ser detenido en el marco de estas investigaciones y de este juicio que eventualmente enfrentaría, pues él ha insistido en que es inocente eh, pese a los testimonios y evidencias que ustedes dicen contundentes tener en contra de él. Gracias. Bueno, de nuevo sobre la política. Como lo documentó exhaustivamente la sala, el Estado colombiano trazó en la época una política de seguridad y defensa para la victoria militar ante una amenaza eh, de las guerrillas que era real, efectiva y que tenía en jaque a diferentes territorios del país, entre ellos el oriente antioqueño. Es, es cierto, y así lo documentó la sala, que la carretera Medellín-Bogotá estaba cerrada, que la zona crítica de producción de buena parte de la energía eléctrica del país, que era la zona de embalses del oriente antioqueño, estaba ocupada. Por las guerrillas es cierto y no lo han dicho, eh, digamos desde soldados hasta generales que la guerrilla tenía la iniciativa militar. El Estado colombiano se propuso y adoptó una política para, eh, digamos, retomar esas te esos territorios, recuperar la iniciativa militar y así lo hizo. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de las instituciones militares en términos de pie de fuerza de sistemas de información, de apoyo helicoportado, um, de, de carrera y prestaciones, tuvo como contrapartida en los documentos y sobre todo en el discurso oficial la exigencia de resultados. En los documentos, los resultados que empezaron a medirse cuantitativamente con indicadores claros eran tanto las capturas como las desmovilizaciones, como las bajas. Pero, de hecho, en la práctica, en el teatro de operaciones, en lo que hemos documentado en la Cuarta Brigada en el Oriente Antioqueño, el único indicador real era la baja. El único indicador real por el cual se presionaba, exigía, comparaba, requería a las unidades militares, eran las bajas. Y de la mano de ese requerimiento de las bajas venía... La rechazo de las capturas. No me traiga problemas, no me traiga capturados. Yo quiero es bajas, yo quiero es carro tanques de sangre, barriles de sangre. Así está escrito, eh, manuscrito, por miembros de la Fuerza Militar que tomaban nota en los programas radiales que hacía el comandante de la Cuarta Brigada, Mario Montoya. Sí, frente, frente a la segunda pregunta, ¿en algún momento se determina si habrá una captura o no captura del general Montoya? Y dos, ¿esto era entonces una la política de la seguridad democrática instaurada desde el gobierno de la época? A ver, sobre la captura, las reglas que están en la ley eh, y así se acordó en el acuerdo final es que los comparecientes ante la JEP eh, tra transcurre este proceso ante la JEP en libertad. Así opera tanto para los excomandantes de la guerrilla como para miembros de las fuerzas militares que fueron investigados por la justicia ordinaria y que incluso muchos de ellos han salido en libertad gracias al acuerdo de paz y a las leyes desarrolladas del acuerdo de paz. Y sobre la política, reitero, en el marco de una política institucional para la victoria militar que fortaleció a las fuerzas militares en recursos. Se adoptó como contrapartida la exigencia de los resultados. En la política escrita formal, los resultados eran bajas, capturas y desmovilizaciones. La política de facto que adoptó el general Montoya en el oriente antioqueño privilegiaba las bajas y des desincentivaba y rechazaba las capturas. Muchísimas gracias, maestros. Gracias Juan. Eh, continúa Mauricio Collazos de RCN Radio, eh, Marlon Barros de la Agencia Colprensa. Ah, Mauricio, por favor. Magistrados, buenos días. En algunos de los testimonios que hoy, digamos, incriminan o salpican al General Mario Montoya o en otros documentados por ustedes, se menciona o se hace alguna referencia en iguales términos o similares. ¿Al entonces ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, de tener algún grado de responsabilidad en torno a estos casos de falsos positivos ya sea en el Oriente Antioqueño o en otras zonas del país? No. ¿Hay algún grado de responsabilidad de él que ustedes han determinado en el transcurso de las indagaciones que han realizado? No. Lo que hemos documentado, eh, al contrario, es que durante eh, varios años, y lo vamos a seguir investigando en el marco de lo que hemos llamado la priorización de la fase nacional, es que eh, organismos como las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja reportaron al gobierno nacional la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales para presentar a las víctimas como bajas en combate. Eh, en esta providencia ustedes encontrarán eh, citas de los informes públicos de Naciones Unidas del 2003 que ya se referían a ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño. Esos informes, antes de ser públicos, tenían que ir a las instancias del Gobierno Nacional. Tenemos, eh, digamos, alguna evidencia que señala que las instituciones del Ejecutivo, alto ejecutivo del Gobierno Nacional, conocían, con, digamos, en cierto tiempo, antes del 2007, que estalló el escándalo público, la ocurrencia de estos hechos. Hay evidencia que indica que se hicieron investigaciones internas, que se adelantaron una serie de, de incluso se pusieron en marcha comités y mecanismos internos eh, para investigar estos hechos, hasta llegar a la propia eh, investigación de, de digamos, de, de un general muy conocido internamente, que llevó luego. A la desvinculación pública, ¿no? lo que se conoce como la desvinculación de casi 20 oficiales del ejército en el 2008. Entonces, vamos a seguir investigando, y si quiere mi colega el magistrado Parra, eh, ¿cómo conoció el Ejecutivo estas prácticas? Porque así se lo informó las Naciones Unidas y el, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿y cómo reaccionó? ¿Qué hizo para prevenirlas? Sí, yo solamente complementaría diciendo que la decisión que anunciamos hoy se concentra en un periodo temporal específico, que es el año 2002 y el año 2003. En ese sentido, eh, el análisis que hacemos eh, en el marco del subcaso Antioquia, concentra en una región del país, se concentra en ese periodo temporal y en el marco de una discusión con las autoridades de la época. Entonces, su pregunta se enmarca en un periodo temporal distinto, diferente, que evaluaremos en el futuro. Ahora, también es, importante, también es importante notar, como lo dijimos en un auto reciente bajo el liderazgo de mi colega el magistrado Parra, que este mismo patrón macrocriminal que encontramos en el Oriente Antioqueño fue encontrado en Casanare en la jurisdicción del batallón La Popa, en el sur del Cesar, eh, en Daveiva, en norte de Santander, y que eh, la recurrencia del mismo patrón, el mismo patrón de acción criminal, con las víctimas con un perfil similar, con el mismo propósito, el mismo modus operandi, no puede ser coincidencia. Y lo que estamos investigando es cuáles pudieron ser las decisiones a nivel nacional en los máximos niveles de mando. Que dieron lugar a ese patrón macrocriminal nacional. La decisión que expedimos hoy lo ilustra e investiga a profundidad en el Oriente Antioqueño. Solo una precisión, perdóneme. Eh, en el caso de la JEP, como pasa en la justicia ordinaria, ya sea por acción o por omisión, ¿podrían esos altos mandos de ejecutivo de la época, caso ministro, el propio presidente u otros, ser, digamos, llamados a responder? En el caso de los presidentes, la JEP no tiene competencia. Por eso hemos anunciado eh, que van a ser convocados, si así lo decide la sala, como testigos, como testigos, eh, y pues adelantaremos la investigación como lo manda la Constitución hasta llegar a los máximos niveles de responsabilidad. Eh, de acuerdo con lo que muestre la evidencia, sí puede llegarse a comprometer, además de los altos mandos militares, a algunas otras personas sobre las cuales la JEP tenga competencia. El caso del ministro sí si es un agente del Estado, él podría ser o no. ¿Se podría? Acuérdense que los civiles, la JEP solo tiene competencia sobre los civiles si se acogen voluntariamente a la JEP. Gracias, Gracias magistrada. A continuación, pregunta Marlon Barros de la agencia Colprensa y se prepara Catalina Vargas del Canal Caracol. Magistrado, magistrado, buenos días. Eh, creo que son más o menos tres preguntas. Eh, la primera, teniendo en cuenta lo que ustedes mencionaban sobre la política estatal, se podría decir en términos un poco más eh, sencillos, menos técnicos, que eh, Mario Montoya, en el caso de Antioquia, fue como una especie de filtro que toma esa política y la traduce solamente en eh, la búsqueda de bajas. Se podría decir entonces que su responsabilidad es ser, por decirlo así, un mal filtro. Lo segundo, cómo incide esta decisión o qué sigue más bien en lo que ustedes llamaban el caso de priorización nacional y pues la búsqueda de los más altos mandos militares. Si este eh, esta actuación de hoy tiene alguna incidencia en eso o si se sigue investigando. Y lo tercero es si para la imputación de hoy se tuvieron en cuenta también relatos de eh, paramilitares que alrededor de los años también han señalado al eh, general Mario Montoya. Sí, voy a hacer una respuesta inicial, me complementará a mi colega la magistrada Catalina Díaz. Lo que queremos resaltar es que cuando hacemos imputaciones, nosotros hacemos una, un análisis muy detallado de cuál es, la, la, cuál es el, 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 la situación ilegal, criminal, que está detrás de lo que estamos analizando frente a personas específicas. Para eso hacemos también unos análisis de contexto y hacemos damos cuenta de qué es lo que está pasando a lo largo del país y en una región específica. Entonces las conclusiones que hacemos están concentradas en una región, en el marco de la política de facto que desarrolla el, el General Montoya y las otras personas que estamos imputando en esta decisión. Entonces nos hemos concentrado en aquellas expresiones. Que hemos, ahorita lo hacemos en el comunicado de prensa, pero en el auto es un auto de más de 500 páginas, con un análisis detallado de cientos de elementos probatorios para dar cuenta de cómo funcionan esas expresiones en el teatro de operaciones. Y por eso complementa el tipo de decisiones en las que hemos ido trabajando en estos años, que son decisiones donde damos cuenta en ocasiones de eh, órdenes. En algunos casos lo hemos hecho de órdenes explícitas, en otros casos hemos dado cuenta de órdenes implícitas, algunas de diverso alcance, de diverso sentido de alcance. Y en el marco de esta decisión en particular, resalto el rol de las órdenes implícitas, como los fuimos detallando con profundidad en el comunicado. Entonces. Eh, y es esa idea de las de políticas que no necesariamente son formales sino también a veces de facto de, la, de cómo funciona en la práctica el ejercicio de estas presiones y estas dinámicas de planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes con especial énfasis en el encubrimiento como lo detallamos en la decisión. pero quería responder en esos términos y mi colega me complementará en ese punto ahora. Sobre qué sigue, bueno, me, me, me concentro en la pregunta que usted hacía sobre paramilitarismo. En la decisión, nosotros damos cuenta de cómo diversas instituciones, los informes de las víctimas, han dado cuenta de cómo funciona el paramilitarismo en la zona. Pero hemos precisado que en términos de imputaciones de lo que correspondería sobre eventuales articulaciones entre militares y paramilitares, que involucran algunos de estos comparecientes. Vamos a analizar algunos de estos temas en el marco de otro caso, el macro caso 08, que tiene mucha conexión con mucho de lo que estamos haciendo hoy, el día de hoy aquí. Allí estamos analizando entonces informes que nos han presentado en Antioquia, por ejemplo, tenemos un subcaso específico en Antioquia con informes específicos de paramilitarismo en Antioquia, donde ya hemos empezado a indagar sobre antiguos paramilitares que declararon en justicia y paz y que ahora están declarando ante la JEP y en algún momento tenemos que llamar a interrogatorio a militares que son nombrados por esos paramilitares para que den su versión sobre este tipo de señalamientos por parte de paramilitares. Entonces, eso amerita un análisis detallado con instrucción probatoria que estimamos prudente fuera separada para no seguir demorando este tipo de decisiones con las que ya teníamos algunos elementos para proceder. Y finalmente, sobre lo que pregunta en la fase de priorización nacional, nosotros, como ha sido la práctica en las diversas unidades, de, 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 eh, en los diversos casos y territorios que tenemos en el caso 3, Hemos impulsado algunas fases de lo que llamaríamos un alistamiento, es decir, estamos documentando la información pertinente sobre diversos comandantes de división, por ejemplo, que, eh, que podrían ser llamados en el marco de esa fase nacional. Ya hemos empezado algunos interrogatorios de comandantes de división, pero estamos consolidando el conjunto total de comandantes de división. También eh, un trabajo específico en las inspecciones generales del ejército, o sea, de cómo funcionaba, como lo decía mi colega, este manejo de las denuncias en una determinada época, qué se hizo con eso. Entonces, estamos avanzando en recolectar información allí y seguimos documentando con los informes de las víctimas, de las víctimas y los informes institucionales la información sobre eh, la actuación de la cadena de mando, tanto desde el alto mando ma militar como desde el mando civil. Entonces, eh, en eso seguimos trabajando y esperamos dar algunos pasos, sea a finales de este año o en el marco del primer semestre del próximo año. Solo para responder precisamente a tu pregunta, hemos establecido que en el, entre el 2002 y el 2003 se adoptó en Colombia, a través de los gobiernos de la época, una política nacional de seguridad y defensa para ganar la guerra. Para la victoria militar. Esa política incluyó el fortalecimiento de la fuerza pública en presupuesto, sistemas de información, tecnología, eh, movilidad de las tropas, por ejemplo, a través del apoyo helicopor helicoportado, fortalecimiento de las condiciones de carrera y de prestaciones de los miembros de las fuerzas militares. Como contrapartida de los recursos que se le entregaron a las fuerzas militares, el discurso oficial de la época les exigió resultados. Ese eslogan de recursos y resultados lo hemos tomado literalmente de los discursos de la época. Recursos y resultados. Los resultados que se exigían en los documentos oficiales eran tanto bajas, con ese nombre, bajas, ya lo podrán ver. Así que incluimos las fotos de los documentos oficiales para que el, el público pueda ver exactamente los términos. Los indicadores eran tanto bajas, como capturas, como desmovilizaciones, como otros indicadores de atentados contra la infraestructura, por ejemplo, en el marco de la guerra que se libraba en el país. En ese marco, el comandante de la Cuarta Brigada, General Mario Montoya, adoptó una política de facto en la Cuarta Brigada que privilegió las muertes como único indicador real del éxito militar. Por ello, requirió, exigió, presionó, comparó, midió a todas las tropas bajo su mando, desincentivando al mismo tiempo, rechazando las capturas. Esa fue la política de facto que implementó el general Montoya en la cuarta brigada, una de las brigadas más grandes e importantes del país. Seguimos investigando cómo es el vínculo entre la política formal en los documentos y la política real en los teatros de operaciones. La pregunta que persiste es, por encima del general Montoya, ¿cómo era la política real en los teatros de operaciones? Eso es lo que seguimos investigando. Gracias magistrada. A continuación pregunta Catalina Vargas del Canal Caracol y se prepara Rafael Aristizábal de W Radio. Magistrados, buenos días. Eh, mi pregunta va dirigida a que ustedes acaban de mencionar que en muchos casos de esta investigación encontraron, por ejemplo, discursos de los presidentes en donde hacían exigencias como en torno a esas bajas y a esos resultados operacionales. En el marco de, de, de esos hallazgos, ustedes van a llamar a declarar a presidentes como... Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, algunas versiones para que den pues sus, eh, sus, sus aportes o de pronto sus versiones de por qué se hacían esas exigencias o por qué eh, se usaron esos métodos eh, de exigencia a las tropas en esa época. Sabemos que pues ustedes no pueden investigar presidentes, pero en un eventual caso sí se van a llamar a declarar a esos dos presidentes. Como, como explicaba... La sala ha encontrado la recurrencia de este patrón macrocriminal en distintos territorios del país entre los años 2002 y 2008. Hemos esclarecido lo que pasó en el Catatumbo en 2007-2008 en la jurisdicción del Batallón La Popa en el sur del Cesar en el 2000 a 2002 a 2005 lo que ocurrió en el Casanare en el 2005 también y 2008, lo que ocurrió en Dabeiba en un periodo más amplio de tiempo y ahora lo que ocurrió en el Oriente Antioqueño en el 2002 y en el 2003. Es decir, estamos demostrando que en, y nos falta Huila y Meta, en estos seis territorios críticos, el patrón macrocriminal se repitió, por eso es un patrón. La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua de Patrón es algo que se repite. Y aquí se repite el asesinato de personas civiles para presentarlas falsamente como bajas en combate contra personas que tenían perfiles similares, con el mismo modus operandi, la, las mismas modalidades de selección de las víctimas, ejecución del crimen y encubrimiento de los crímenes con el mismo propósito, presentarlas falsamente como bajas en combate para acrecentar las estadísticas oficiales. Y hemos dicho en un auto reciente, esto no puede ser coincidencia. ¿Por qué se repite esto desde el sur del César y la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Oriente Antioqueño? De la misma manera, entre el 2002 y el 2008. En este auto hemos establecido el marco de política formal. Nos leímos todos los documentos que encontramos, desde la ley hasta los, las políticas de seguridad y defensa en los documentos, hasta el plan patriota, que hasta ahora ningún juez de la República lo había podido considerar. El Ministerio de Defensa nos entregó el plan patriota. Leímos la política en los documentos. Nos falta ver cómo se aplicó esa política en los teatros de operaciones. Hemos probado, y por eso imputamos al general Montoya, que él aplicó en el oriente antioqueño la política privilegiando las bajas, presionando, requiriendo, comparando, midiendo a sus hombres por barriles de sangre. La expresión barriles de sangre está escrita literalmente a mano por uno de sus hombres. Que tomaba nota de los programas radiales del general Montoya. Incluimos la foto del cuaderno manuscrito en el auto, lo pueden revisar. Eh, todos los testimonios que recogimos indican requerimiento de bajas en términos de barriles, carro-tanques, chorros, litros, ríos de sangre. Y al mismo tiempo desincentivar las capturas, diciendo que tiene que un muerto, un muerto, un muerto, o diciendo a mí no me traigan problemas. Eso es lo que hemos establecido en el auto. ¿Qué falta? En ese marco formal de la política, otros comandantes, incluso superiores al general Montoya, ¿cómo aplicaron la política? ¿Qué qué conducta ejercieron los civiles que tenían, digamos, al injerencia, posiciones de liderazgo respecto de la aplicación de la política. Eso es lo que vamos a seguir investigando en el marco de nuestras competencias. Tenemos competencia compulsiva o obligatoria respecto de antiguos miembros de la fuerza pública, no de agentes del Estado civiles. Es decir. Y la JEP expresamente no es competente para investigar a los presidentes, podemos llamarlos a rendir testimonio. Claro, pero entonces sí se va a llamar a rendir testimonio para preguntarle por qué se repitieron esos patrones, por qué se ejercían esas, esas presiones o por qué se daban esas órdenes, teniendo en cuenta que ya van, me acabas de decir, que ya van en, en entes superiores al general Montoya. Entonces sí se van a llamar. Seguramente, seguramente lo haremos con el propósito de cumplir con lo que nos establece la Constitución y es esclarecer qué pasó hasta los máximos niveles de responsabilidad. Todos estos hechos que se repiten lo hemos probado en eh, cuatro de los seis territorios que priorizamos, nos faltan las decisiones sobre Meta y Huila eh, y eso no puede ser coincidencia. Gracias, magistrada. A continuación, pregunta Rafael Aristizábal y después de don Rafael de la W, vamos a una sesión de preguntas vía Teams. Rafael. Buenos días, magistrados y a todos los presentes. Tengo dos preguntas. Ustedes mencionan allí las alianzas del de Bajes y otras unidades de la Cuarta Brigada con paramilitares. Eh, mi, mi primera pregunta sobre ese tema... Eh, ¿Han identificado quiénes eran estos paramilitares y también se hubo también agentes del Estado, no integrantes de la Fuerza Pública, que habrían participado o encubrido estos crímenes? Y la segunda pregunta tiene que ver con la priorización, como lo mencionaba ahorita el, el magistrado Oscar Parra, en la, el en la ascenso en la cadena de mando. ¿Ya tienen definidos quiénes van a ser los primeros a los que van a llamar por esta nueva priorización? Eh, ¿Divisiones y comandos conjuntos y hacia arriba? Sí, comienzo con este último punto, resaltar que... <coughs> Es parte de lo que estamos analizando y por eso hemos sido muy cuidadosos en la información pública que manejamos sobre el tema. Es decir, eh, es, expediremos en su momento una convocatoria a esas <coughs> máximas autoridades dentro del alto rango militar, dentro del alto mando militar, <coughs> y seguimos entonces cruzando la información de los, de los informes que recibimos. Recordemos que en, el, en este macro caso... Recibimos cerca de 53 informes por parte de las víctimas y las instituciones involucradas. Ese cruce de información tenemos que hacerlo también con las decisiones que tenía la justicia ordinaria. Hay muchos procesos en la justicia ordinaria que llegaron a una fase muy preliminar o incluso hubo personas que jamás fueron llamadas por la justicia ordinaria a algún tipo de declaración. Cuando llegamos a esta cadena de mando superior, la distancia con los lugares de los hechos es mucho más alta. Eso lo hemos dicho en varios de los pronunciamientos que, que hemos hecho. Y por eso, al subir en la cadena de mando, al comenzar este enfoque desde arriba en lo que estaba pasando en la implementación de políticas, estamos tomando un poco más de tiempo en la valoración de esas responsabilidades. Necesitamos también seguir avanzando en las imputaciones a nivel de territorios, porque eso fortalece, por ejemplo, eh, algunos comandantes de división, eran comandantes de división frente a uno, dos o incluso tres territorios de los que estamos analizando en estas imputaciones. Entonces, también estamos avanzando y acelerando esas imputaciones vía territorial que esperamos se completen en este año en la medida de lo posible. Entonces, eh, seguimos en esa ruta y no, no tendrían estos momentos nombres específicos y en el marco del caso 8 eh, resaltar que estamos consolidando esa, esos cruces de información con el procedimiento de justicia y paz. justicia y paz hizo imputaciones, por ejemplo, en antioquia. hizo indagaciones, versiones libres, eh, interrogatorios que no, que por, por diversas razones, tam, eh, no queremos repetir necesariamente. ya es información, incluso en ocasiones es información pública que queremos poner de presente a militares que fueron señalados por esos paramilitares. Entonces, eso lo haremos también en, en su debido momento, avanzando en el marco del caso 8. Sobre eh, la, la evidencia que hemos podido recoger en relación con eh, digamos, prácticas de asociación, connivencia, cooperación con paramilitares, especialmente en la audiencia pública y en los informes de las víctimas. Las víctimas narraron de manera reiterada eh, prácticas como el cambio de brazaletes o el uso de brazaletes por parte de miembros de las unidades militares del Ejército Nacional, uso de los brazaletes de los grupos paramilitares del territorio, eh, despeje de áreas para que los paramilitares entraran, eh, operaciones o patrullajes conjuntos, entre muchas otras prácticas. Esa evidencia la hemos trasladado al caso 8, que va a profundizar eh, en detalle en, la, digamos, en los crímenes que se cometieron en asociación con los paramilitares. Aquí hemos dejado pues, todo lo que nos han narrado las víctimas, que fue francamente muy, muy elocuente de su parte en los temas de asociación con los paramilitares y también en algunos casos que encontramos eh, participación específica de paramilitares en la consecución de las víctimas, en el señalamiento y consecución de las víctimas. Gracias, magistrada. A continuación, antes de que pasemos a las preguntas virtuales, va a haber una nueva pregunta de RTBC, Luisa Barberi. Por favor. Buenos días para todos. Eh, continuamos en una transmisión de RTVC Noticias, eh, Señal Colombia, la Señal de la Paz. Magistrada, quisiera preguntarle, en esta oportunidad se habla de 130 casos imputados, pero hay otras investigaciones en otros casos donde esté involucrado el general retirado Mario Montoya. ¿De cuántos casos estarían hablando? Sí, gracias por esa pregunta para precisar las cifras. Estos son 130 asesinatos solo en el 2002 y el 2003, Antioquia. Hemos decidido eh, emitir esta decisión y hacer estas imputaciones para honrar nuestro deber de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de manera pronta, teniendo en cuenta que las víctimas han esperado 20 años. La sala sigue investigando el territorio de Antioquia en falsos positivos. El, las cifras se disparan en Antioquia. O sea, la curva es ascendente desde el 2002 hasta el 2006. Es decir, 2004, 2005 y 2006 tienen más víctimas que el 2002 y el 2003. En lo que corresponde a 2004, 2005 y 2006, ya tenemos en las investigaciones que hemos hecho 250 víctimas por lo menos. Eh, esas víctimas, eh, eh, estamos terminando la investigación y esperamos expedir una nueva decisión de determinación de hechos y conductas sobre Antioquia 2004 2005 y 2006 en el curso del próximo año. y una pregunta adicional qué pena y esos casos u otros en los que hay todavía una imputación podrían prescribir la que es también muy buena pregunta recordar que los crímenes contra la humanidad no prescriben de acuerdo con disposición legal, Expresa que ha adoptado también eh, el Estado colombiano. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Ahora vamos a pasar a una sesión virtual. La primera persona que va a preguntar es Sebastián Cote del diario El Espectador. Sebastián. Hola, buenos días para todos. La primera pregunta tiene que ver con el documento que tenemos nosotros. Y les quiero preguntar si, pues a lo largo de este recorrido de imputaciones a gener generales, eh, si esta es la primera vez que se le imputa en grado de autoría a un general. Sí, aquí, digamos, introduciría una respuesta inicial. Como lo precisamos a lo largo de las 500 hojas y en la, en la imputación, la... la, la... Esta es una imputación por autoría en el marco de una posición de garante y analizando diversas dimensiones de instigación que operaron en el marco del análisis puntual de eh, la conducta del general Montoya. Eh, en decisiones previas, nosotros, eh, en el caso del, del general Torres Escalante, pero cuando ya se desempeñó previamente como coronel, comandante de la, de la Brigada 16 en Casanare, también habíamos usado la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Eh, el general Torres reconoció por, los, por escrito, ha hecho un reconocimiento sobre esa imputación y estamos preparando el reconocimiento público que se haría en Yopal en, eh, en, a mediados de septiembre. En ese sentido, nosotros. Hemos estado profundizando en diversos modos de imputación. No ha sido un modelo de imputación lineal el que se ha seguido en el marco del caso 3, sino que según la evidencia disponible en cada uno de los territorios que estamos analizando, hemos tratado de explorar modelos de imputación que reflejen de la mejor forma posible el tipo de dinámica de esta producción masiva y sistemática de asesinatos. Y según la evidencia disponible, entonces hemos encontrado diversos modelos de imputación que han ido variando. Eso quería resaltarlo y por eso también en el futuro es probable que vayamos tomando de esos modelos de imputación que hemos hecho en el pasado, integrando algunos de los modelos de imputación que hemos hecho por separado. U, o utilizando figuras análogas que sean relevantes según la evidencia disponible? En el caso del general Paulino Coronado, que imputamos hace ya, diría yo, dos años como comandante de la Brigada 30 en norte de Santander, él fue imputado como responsable por mando, es decir, una acción por omisión, porque eh, encontramos que sabía de eh, los falsos positivos que estaban ocurriendo en la jurisdicción de su brigada a través de audiencias públicas a la que fue invitado, reuniones con autoridades de la que tuvo conocimiento y no hizo lo que le correspondía, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. El general Paulino Coronado reconoció su responsabilidad tanto por escrito en audiencia pública y en una sesión especial que hicimos a solicitud de las víctimas y por eso lo remitimos a finales del año pasado a la sección con reconocimiento del Tribunal para la Paz, quien tiene la competencia eh, para examinar eh, pues lo actuado en la sala y decidir sobre la imposición de la sanción. Gracias, magistrados. Ahora tenemos. De otro una... lado, eh, discúlpenme, sí. eh, tengo otra pregunta. Ah, ok. Eh, Hace un par de años la Fiscalía había avisado sobre una imputación que comprendía más de 100 víctimas, pero en este caso el recorrido iba desde primera, segunda, quinta y séptima división. Eh, les quiero preguntar para cuándo tendríamos una teoría del caso eh, completa a nivel nacional de Mario Montoya como comandante del Ejército Nacional. Eh, a partir de este subcaso que por ahora nos, nos muestran de Antioquia. Hemos priorizado, eh, luego de haber investigado seis territorios críticos a profundidad durante cinco años, ahora hemos priorizado lo que hemos llamado la fase nacional del caso, donde investigaremos la responsabilidad, entre otros, como usted dice, del general Montoya como comandante del ejército con base en lo que hemos encontrado en estos seis territorios que hemos investigado reitero a profundidad estamos estableciendo la política formal y las políticas de facto eh, y a eso nos estamos dedicando eh, a, partir, a partir de ahora esperamos tener eh, empezar a, a llamar a los comparecientes en el marco de la fase nacional eh, cuanto antes y en todo caso, a, a partir, digamos, de enero del próximo año, y eh, conduciremos la investigación de la manera con la mayor debida diligencia posible. No, no me quisiera comprometer a fechas en este momento. Sí, y resaltar en ese punto que eh, de alguna manera la, la, las indagaciones iniciales de la Fiscalía General de la Nación se habían concentrado en gran medida en las decisiones eh, de condena que hab se habían emitido por la justicia ordinaria frente a muchos de los crímenes cometidos en el marco de este fenómeno. La investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz ha construido en gran medida sobre la contrastación de lo que nos han dicho los propios militares de cómo operaba en la práctica el fenómeno. Nosotros estamos llegando casi a las 800 entrevistas a los 800 interrogatorios, desde soldados, suboficiales, sargentos, de, eh, oficiales de bajo rango, oficiales grado, teniente, coronel, coronel, y ya superamos más de 20 generales que hemos interrogado en, este, en estos años. Generales que nunca habían sido, por ejemplo, llamados a un interrogatorio previamente por la justicia ordinaria. Eso es lo que queremos proyectar entonces el próximo año en el avance de la fase nacional del caso. Gracias, magistrado. Eh, vamos uh, con una pregunta del colega Héctor Henao desde el oriente de Antioquia. Héctor, por favor. No tenemos comunicación con Héctor. Entonces voy a leer una última pregunta que nos hizo llegar vía WhatsApp la colega Constanza Vieira, corresponsal del Diario Público de España. Esta sería la última pregunta. Pregunta los lo siguiente. Días. En, ah, Héctor. Sí. Ah bien. Mm, aló, Entonces, buenos días. Por favor. Eh, lo estamos escuchando. Muchas gracias. De estas 130 ejecuciones extrajudiciales que estamos hablando, ¿en qué municipios del Oriente Antioqueño se dieron? Y la segunda pregunta es, ¿se está contemplando alguna medida en cementerios de este territorio del Oriente Antioqueño? ¿Qué va a pasar con ellos? Sobre la, la pregunta de los municipios... Eh... El municipio que más hechos reúne en el oriente antioqueño es sin duda Granada, el municipio de Granada. Por eso realizamos en mayo la audiencia pública de observaciones directamente con las víctimas allí. Muchos de los casos eh, fueron cometidos en veredas que habían tenido históricamente presencia y, y control de las guerrillas. Recuerdo muy especialmente la cuenca del río Calderas en, en Granada. El corregimiento de Santana, en Granada, eh, pero también documentamos hechos en Guatapé, hechos en Sonsón, hechos en San Luis, en San Rafael, en Cocorná eh, y en Río Negro. Eh, de hecho, eh, la investigación cuantitativa que hemos hecho, digamos, eh, sistematizando todas las bases de datos disponibles indican que después del Oriente Antioqueño la región más afectada en Antioquia es el Valle de Aburrá. Es decir, el, el Oriente Antioqueño concentra de lejos la mayor cantidad de falsos positivos, tanto en el 2002 y el 2003 como en el 2004, 2005, 2006. De lejos el Oriente Antioqueño es el número uno en falsos positivos en Antioquia y después del Oriente Antioqueño es el Valle de Aburrá, Medellín y la zona metropolitana. Eh, sobre los cementerios, es importante la pregunta. Eh, varias de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas que actuaron en el caso eh, nos pidieron una serie de acciones en relación con la búsqueda de personas desaparecidas. La sala ha documentado que por lo menos 25 de esas víctimas permanecen eh, sin identificar, permanecen desaparecidas y por eso le hemos dado una serie de eh, órdenes a tanto a la fiscalía eh, a medicina legal y también hemos instado a la unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas para que actúe especialmente en conjunto con las organizaciones de víctimas para cumplir pues con sus funciones de, de búsqueda, localización y ojalá entrega, identificación eh, y ojalá entrega a las víctimas. Entre ellas, la intervención de varios cementerios. De hecho, las organizaciones de víctimas han reclamado que en el plan de búsqueda que ya ha adoptado la unidad de búsqueda sobre el oriente antioqueño, se intervengan casi todos los cementerios del oriente. Eh, para eso, eh, pues instamos a la unidad a que constituya una mesa técnica con la participación de las organizaciones que cuentan, pues, con mucha trayectoria y experiencia en este tema en el Oriente Antioqueño. Muchas gracias, magistrada. Ahora sí voy a leer la pregunta que nos envió por escrito la colega Constanza Vieira, corresponsal del Diario Público de España. Dice así. Entre 2002 y 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe dio varias veces en público orden de exterminio. Este es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario. Primero, ¿el general Montoya puede argumentar que estaba cumpliendo órdenes superiores de exterminio? Segundo, la JEP no puede juzgar al expresidente. ¿Quién va a impartir justicia? frente a las órdenes de exterminio dadas por el entonces mandatario Uribe Vélez. Bueno, en primer lugar, eh, todos los nueve imputados en esta decisión tienen, como es el debido proceso, 30 días hábiles para pronunciarse. En estos 30 días hábiles ellos pueden o bien reconocer responsabilidad o bien eh, alegar... Eh, que son inocentes, aportando pruebas, nuevas pruebas o argumentos que así lo demuestren. Ese es el debido proceso ante la sala, que la sala garantiza de manera eh, muy rigurosa. Con base en las nuevas pruebas y argumentos, eh, la sala decidirá en su momento si remitir a estos comparecientes a la unidad de investigación y acusación por considerar que no reconocieron responsabilidad teniendo en cuenta la evidencia que hay o bien remitirlos a eh, en una resolución de conclusiones al tribunal para la paz si considera que hay eh, pues mérito para determinar que sí reconocieron su responsabilidad eh, por supuesto esperaremos que el señor general Montoya se pronuncie sobre estas imputaciones en alguno de los dos sentidos, como lo prevé la, la Constitución y la ley. Bueno, señora magistrada Catalina, señora magistrada Julieta, señor magistrado Oscar, muchas gracias por esta declaración y esta rueda de prensa. Gracias a los colegas que asistieron presencial y virtualmente a la GEP. Hasta aquí llegamos con esta comparecencia. Muchas gracias.